Ese día, hacía demasiado calor. Por lo cual, no tuve más remedio que encender el aire acondicionado y jugar con mi ordenador. Al iniciar sesión, vi un emulador, creo que de una NES, que no recordaba haber descargado. Pensé que, a lo mejor, lo había instalado mi hermano, y lo abrí. Tenía únicamente un juego, Mario Bros. 3, nivel extra. Lo ejecuté, y, como era normal, apareció un escenario rojizo que recorría Mario. Presioné la tecla de inicio y se mostró el mapa de selección de nivel. En él, había solo uno para elegir, uno en esas nebulosas carreteras con una tétrica canción de piano. Supuse que, ya que el archivo se llamaba nivel extra, era normal que hubiera un único nivel punto, había un único bloque de ladrillos con un signo de interrogación. Al accionarlo, la computadora se bloqueó, y un horrible pichido se reprodujo con tanto volumen que mi hermano, al oírlo, Entró gritando que había enloquecido si hacía un sonido así. Le contesté, tras golpearlo en la cara, que su maldito emulador había dañado la computadora. Tras haberme devuelto el golpe, me dijo que había enfermado, pues, en toda la semana, no había tocado el ordenador. Supuesto que no le creí, la situación terminó en una pelea, que nuestra madre terminó al mandarnos a ambos a nuestros respectivos cuartos. Me he despertado, y, por una extraña razón, me dirijo a la recámara de mi hermano. Tras abrir la puerta y encender la luz, quedo atónito. Su boca y su pecho están destrozados, y sus ojos carentes de vida. Sobre él, yace un guante y una gorra con una M mayúscula. Mi madre grita tras de mí, haciendo tiritar mis ensangrentadas manos. Yo he matado a mi hermano.